Un año más nos encontramos en San Pedro Alcántara, en la plaza de la iglesia, donde se celebra la Cruz de Mayo. Este año también es un día conmemorativo al centenario de la Virgen de Fátima y a sus apariciones. Vamos en unos momentos a hablar con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos hablen en este día de todo lo que han hecho, tanto va a haber el baile como las barras, y aquí tenemos en el centro, pues como veis, la cruz, toda florida y todo bonito y preparado para celebrar este día. Hablamos con doña María José Chacón, de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, un año más celebrando la Cruz de Mayo, y este año más cosas, porque además se hace la conmemoración del centenario de la Virgen de Fátima y todas sus apariciones. Buenos días, María José. Hola, buenos días. Bueno, qué buen día pase. Bueno, normalmente hemos venido los domingos a celebrar el día de la Cruz de Mayo, pero sí, habéis cambiado el sábado, pero bueno, un gran acierto también por el tiempo. A ver, siempre ha sido el 1 de mayo, nos caía en el día que nos caía, pero este año, como la Semana Santa ha sido terminando abril, pues nos venía muy ajustado. Y encima, como hoy es el día 13 de mayo, que es la Virgen de Fátima y hace 100 años de la aparición, pues bueno, decidimos hacerlo este día para poder estar con este evento, porque además, como sabéis, en Fátima hoy es la canonización de los dos pastorcitos. Entonces, bueno, pues se decidió así. Qué bonito, o sea, doble fiesta, y bueno, lo vemos todo precioso, ¿no? La cruz y las macetas, ¿no?, que acompañan y adorna esa cruz, ¿no? ¿De quién ha sido obra toda esta decoración? Pues como siempre, de nuestros dos artistas, de José Francisco y de José Pavón, que son los que ellos nos deleitan con estas cosas. Es más, como veis, está la foto de los dos pastorcitos y la Virgen de Fátima con Sor Lucía. Y aquí estamos. ¿Cuántos milagros que ha hecho la Virgen de Fátima y cuántas personas ha ido a peregrinar? Así que es un gran día y que vamos a celebrar con mucha alegría. Ya vemos las barras preparadas y la gente consumiendo, ¿eh? Ya. Sí, la verdad que sí, que como también hay comuniones, nos acompaña. Y este día tan maravilloso que nos ha salido hoy. Las mujeres que colaboran en la cofradía, que a mí me gusta mucho siempre también hacer hincapié en ello, porque es que todo el año estáis haciendo cosas y ahora dedicáis este fin de semana, en vez de estar haciendo otras cosas y descansando, pues os metéis las barras, hacéis de comer para todo el mundo, una tapita estupenda este año que vais a ofrecer. Pues sí, es lo que toca hoy, trabajar y trabajar. Bueno, pues habrá paella sobre las 2:30 de la tarde, haremos nuestra paella, luego habrá pinchito, hamburguesa, montadito, chorizo, de todo. A las 6 más o menos serán nuestros buñuelos con chocolate. Y bueno, esta noche estaremos hasta bien tarde, porque a las 10 de la noche actúan los piratas. Entonces esperamos que el público nos acompañe durante todo el día y noche. Y María José, para bueno, los que se hagan esta pregunta, ¿no?, vamos a aclarar el dinero recaudado en este día, ¿a qué se va a destinar? Pues se dedica a la cofradía, porque la cofradía, como ya hemos dicho tantísimas veces, necesita muchísimo dinero para sufragarse, para flores, para restauración de tronos. Este año ha habido muchas novedades, se han restaurado tronos, y el año que viene pues habrá más cosas nuevas, que todavía pues las tenemos en proceso, pero necesitamos muchísimo dinero para ello. Vosotros lleváis vuestras cuentas muy claras, que todo el año en el libro tenemos que decir que estaba detallado cada gasto que ha tenido y lo que se ha recaudado, así que enhorabuena por todo lo que hacéis. Y bueno, estaremos aquí un ratito con todos vosotros. ¿Quién viene hoy a también? Porque vemos también que está puesto ya para... ¿Quién me ha dicho? Piratas, los piratas, ¿no? Pero son a las 10 de la noche, porque tenían más eventos, y entonces pues los piratas a las 10 de la noche. ¿Vale? Todo el día, ahora lo pondremos ahí en las redes sociales para que todo el mundo, hasta las 10 de la noche va a estar abierta las barras, sí, sí, y las actuaciones. Exactamente, así. Enhorabuena a todos. A todo. Mucha gente, porque el esfuerzo es muy grande lo que hacemos. Entonces necesitamos que la gente nos acompañe y nos responda. Gracias. ¿Qué próximo que tenéis para iros ya anunciando? Ya el Corpus, ¿no? El 18 de junio, pero vamos, eso no es solo nuestro, es de toda la iglesia, de toda la parroquia. También trabajáis preparando a las comuniones, ella y muchas más mujeres que también dedican su tiempo a la preparación también de la catequesis. Muchas gracias. Gracias a ti.